¿Cuáles han sido las principales contribuciones que la universidad ha hecho al país? Bueno, la universidad tiene un sentido social, está involucrada en los procesos más importantes del quehacer local, por ejemplo, con la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, estamos involucrados en procesos de reapertura. Siempre ha estado presente la universidad, pero también la universidad contribuye al servicio de nuestro país, lanzando a la sociedad los mejores elementos humanos capacitados con principios y con valores. La sociedad salvadoreña tiene el honor de tener egresados nuestros de primera categoría que salen no solo con los conocimientos adecuados, sino que además salen con esos principios y valores que pronto están impactando en la sociedad salvadoreña. Son agentes, verdaderos agentes de cambio, lo han demostrado. Tenemos una nómina interminable de egresados nuestros que están sirviéndole positivamente a su patria. ¿Qué identidad da ese nombre, de ese prócer, a nuestra institución educativa? Bueno, revisando un poco los documentos que dieron origen a la creación de la universidad, nuestros fundadores buscaron el nombre de una persona que representara ese concepto de libertad y escogieron al doctor José Matías Delgado, pero que representó y encarnó también esa voluntad férrea de seguir adelante y de no dejarse oprimir por fuerzas oscuras o fuerzas en contra de la libertad. ¿Podría comentarme personalidades que han contribuido de manera especial, que han sido nombradas y reconocidas? Qué oportuna la pregunta, porque justamente esta semana hemos estado leyendo a la revista Forbes que aparecen las 100 mujeres más influyentes de la región, que es la doctora Sabla, la licenciada María Eugenia de Ávila, la licenciada Marisol Argueta, que son grandes representativas de la mujer salvadoreña, que tiene un gran empuje, que tiene una gran proyección, que tienen una gran relación a nivel internacional y reconocimiento internacional. Aprovecho para mandarles muchas felicidades, tal como lo estamos haciendo en las redes sociales y en nuestras páginas web. El lema de la universidad es Todo con Honor. Coménteme un poquito sobre la identidad que ese valor le da a los profesionales de la universidad. Cuando nosotros intentamos que nuestros alumnos vayan a la sociedad con un cúmulo de conocimientos, no solo eso es lo que perseguimos después de todo, sino que esperamos que esta gente se comporte de manera recta, de manera ética, de manera coherente con los principios que la universidad le enseñó. Y cuando uno revisa a los compañeros, a los jóvenes, a los nuevos profesionales que están ejercitándose ya profesionalmente, se da cuenta que pues todos ellos tienen el común denominador de ser personas probas y de hacer muy bien las cosas. Muchísimas gracias, señor rector. No, gracias a ustedes. Muchas felicidades en estas fiestas patrias.